nunca recibimos el inmueble, ya que tiene carencias muy, muy grandes. Ahora que estaba lloviendo, pues vimos que se filtraba el agua y a chorros, o sea, no era una entrada de agua, que dijera de gotas, ¿no? Si no eran chorros, y que ponen en riesgo a la ciudadanía que viene a comprar. Habían acuerdos con administraciones pasadas donde se firmó con los mismos compañeros locatarios que se iba a hacer un fondo precisamente para todas esas deficiencias, ¿no? Y hasta ahorita no hemos tenido ni siquiera el acercamiento con el presidente municipal, porque cuando lo tuvimos fue de pleito, o sea, no fue para entrar en diálogo. Las estructuras nunca se les dio el mantenimiento, se están picando, se están cayendo. Un mercado nuevo con esas deficiencias, pues yo creo que no es tan nuevo, ¿va? Necesita su mantenimiento. No se le ha dado porque todo el dinero se lo roba. Viene la directora y si quieres arreglar, te quiere cobrar excesivos cargos cuando es obligación de ellos. Ellos tienen un ingreso, lo que le cobran a las mareñitas, lo que le cobran a la gente que se estaciona y descarga. Tienen cobros internos del mercado. Entonces, por eso nosotros pagamos ese monto.